Y seguimos navegando por la historia. Este programa es una mezcolanza del pasado, el presente, el futuro, el misterio, las crónicas que rescatamos, porque hay personajes que, desde diferentes gafas y perspectivas de ver el mundo, pueden ser dramáticos, fríos, sobrecogedores, fascinantes. Es más, una novelista, pero haciendo un verdadero trabajo de investigación, Reyes Monforte es la que nos da las pistas sobre un personaje que yo desconocía y que supera cualquier novela de espías. Le llamaban la violinista roja. Tiene que ver mucho con nuestro país, con Rusia, con mil cosas, lo van a ver. Y uno puede pensar, claro, una violinista prodigiosa, alguien artístico, alguien de la cultura. No exactamente. La violinista roja era otra cosa. Y estoy seguro que ustedes quieren conocer esta página llena de claroscuros de nuestra historia. Dada en una familia de militares. Su padre era escribidor y su madre era ama de casa. Y ella siempre fue una niña muy despierta, una niña muy rebelde. Bailaba, fumaba, salía con chicos y eso para la sociedad ceutí era todo un escándalo. Pero ella le importaba nada lo que pudieran decir de ella. Ella lo que sí que hacía era cuando era pequeña se disfrazaba con la ropa de su madre, se ponía sus vestidos, sus tacones, se maquillaba. Es decir, que siempre tuvo tendencia a disfrazarse. Seguramente cuando era pequeña no sabía luego todo lo que se iba a tener que disfrazar para sus diferentes misiones, para la inteligencia soviética. Pero la verdad es que nació en una familia acomodada. De hecho, se casó con un capitán de la Legión, con quien tuvo un hijo. Murió a una edad muy temprana. Y por esa muerte y por desavenencias con el capitán de la Legión, se divorció. Su padre también falleció en esos meses, así que decidió irse con su madre a Madrid, a una pensión de Madrid. La dueña de esa pensión tenía un hermano, el hermano también vivía en esa pensión y era miembro del Partido Socialista y miembro de la UGT. Y fue él con quien inició una relación sentimental, quien la inició en la lucha obrera y quien la puso en el camino de la conciencia social. El primer contacto que África de las Heras tiene con la lucha obrera es cuando la mandan a la Revolución de Asturias, como correo, para llevar armas y para llevar los planes elaborados desde Madrid. Y después de eso, a África de las Heras ya la encontramos en Barcelona, en plena guerra civil. Allí conoce a Ramón Mercader y sobre todo conoce a su madre, Caridad Mercader, que era una agente soviética muy bien situada entre los emisarios de Stalin que llegaron a Barcelona para formar parte de esa guerra civil. Y allí es captada para ser interrogadora en la Checa de San Elías, que como sabéis es la checa o fue la checa más cruel que operó durante la guerra civil en la ciudad condal. Allí despuntó como interrogadora y los emisarios de Stalin se dieron cuenta que África de las Heras tenía mucho potencial, porque a pesar de ser una mujer hermosa, muy sensual, muy liberal en lo sexual, según han contado sus compañeros, ella era capaz de ser cruel, fría, calculadora, interrogaba con más crueldad que los hombres y los espías soviéticos, los agentes soviéticos se dieron cuenta. Se reunieron con África y le dijeron, mira África, la guerra civil y la República Española se te queda pequeña. Tu futuro tiene que ir más allá, tiene que ir casi de la mano de la revolución. Y fue enviada a Coyoacán, a la casa de Frida Kahlo y de Diego Rivera, para formar parte del operativo que asesinó a León Trotsky, que era el gran enemigo de Stalin, era la gran obsesión de Stalin, matar al enemigo del pueblo, León Trotsky. Y allí que se fue a África de las Heras, haciéndose pasar por secretaria y por traductora de Trotsky, se hizo llamar María de la Sierra. Fue pasando información a los agentes soviéticos que estaban allí en México. Y desde México la información también la pasaban, lógicamente, a Moscú.
se hizo con los horarios de la casa, se hizo con las visitas de todos los que iban a compartir con León Trotsky. Pasaba incluso los planos, hizo unos planos, dibujó los planos de la casa donde vivía para que la inteligencia soviética tuviera toda la información para poder entrar en la casa y poder atentar contra Trotsky. Y se hizo también amiga, no solo de Trotsky, sino de Frida Kahlo. Cuando Ramón Mercader asesina a Trotsky, él es detenido y condenado a 20 años de cárcel en una prisión de México, y el resto de operativos, como África de las Heras o Caridad Mercader, regresa a Europa. África de las Heras es enviada como operadora de radio para luchar contra los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Ella ejerció de operadora de radio, de violinista, porque a las operadoras de radio soviéticas se las llamaban violinistas. ¿Por qué? Porque recorrían distancias kilométricas todos los días, podían ser 20, 30, hasta 40 kilómetros, con su pequeña radio metida en una maleta, como si fuera un estuche de violín. Llegaban a un lugar seguro para emitir y emitían desde la radio mensajes encriptados a Moscú, y también interceptaban mensajes del enemigo. Allí África de las Heras lleva la identidad de la subcomandante Yvonne. Incluso algunos compañeros suyos aseguran que no le tembló la mano a la hora de ejecutar a algún teniente nazi importante, además. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética envía a África de las Heras al París del Telón de Acero. Allí se hace pasar por modista de alta costura y coge el nombre de una de sus tías, María Luisa de las Heras, y protagoniza una de las trampas de miel más fructíferas de la historia de la inteligencia soviética, cuando, haciéndose pasar por esa bella mujer modista de alta costura, enamora a Felisberto Hernández, que era un escritor uruguayo, un gran escritor uruguayo que estaba en París presentando su libro. Felisberto Hernández era muy mujeriego y África de las Heras era una mujer muy guapa, muy sensual, y además ella explotaba su físico porque así se lo había pedido a la Unión Soviética. Logró enamorarle hasta tal punto que se casó con él en Montevideo el 14 de febrero, el Día de los Enamorados de 1949, y desde Montevideo, que es lo que quería la inteligencia soviética, logró armar la mayor red de espías soviéticos que durante 20 años actuó no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo. Y la responsable de todo eso fue África de las Heras. En libertad, después de unas horas de interrogatorio, pero ya en el barrio se comentaba: parece ser que la gallega ha podido, la gallega era África de las Heras, ha podido tener algo que ver en esta sospechosa muerte de Valentino. Cuando África de las Heras regresa a Moscú, lo hace bajo la identidad de María Pavlova, y lejos de ser una venerable anciana que preparaba postres, pasteles, tartas para sus vecinos, era en realidad la instructora de la nueva camada de espías soviéticos de la KGB. Era la responsable de que los nuevos espías soviéticos, y muchos de los espías soviéticos que, por cierto, o bueno, ya más bien rusos, que están dando vueltas por el mundo, África de las Heras, incluso en eso, a la hora de su muerte, fue buena espía, porque murió unos meses antes de la caída del Muro de Berlín y unos meses antes de la disolución de la Unión Soviética, es decir, por todo por lo que había luchado, por lo que había abandonado a su familia, por lo que había renunciado al amor, a tener una vida normal, por lo que había matado, por lo que había secuestrado, por lo que había traicionado, por todo aquello que había luchado. Aquello se desvaneció unos meses después de fallecer África de las Heras.